El secret. Acabant el Club 21, el secret, volem saber el secret dels nostres convidats, el seu ADN, la seva brújula de navegació, els valors principals. Per exemple, el Jorge Rodergas, que és aquest director d'operacions i de màrqueting d'aquesta empresa que pertany al grup Catalonia Hotels i Resorts, que és OneUp, aquesta manera de fidelitzar l'oferta hotelera. Jorge, tu secreto o tus valores principales? La honestidad. Para mí, yo creo que el valor que destacaría de mí mismo es hay que ser honesto, me lo propongo cada día y también el ser proactivo, ¿no? Con las cosas que haces, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto personal. Yo siempre digo a la gente que es mejor hacer y que te recibir una bronca por haber hecho que no hacer, ¿no? Y no provocar que las empresas evolucionen, que las cosas cambien por el hecho de no hacer, ¿no? Dice la canción, es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Exactamente, totalmente, ahí, ¿no? Totalmente. Yo me propongo a mí mismo el intentar poner mi grano de arena en las cosas en las que hago, ¿no? Mis pasiones son la familia y el deporte e intento cogérmelo con esta actitud. Tienes, ¿no?, pinta de deportista, tienes buen aspecto. Pedro Massagué, científico del CSIC, Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial. ¿Cuáles son tus secretos o tus brújulas de navegación, Pedro? Mira, yo te puedo decir dos secretos. Uno es el que he conseguido y otro es el que quiero conseguir. ¡Qué bonito! Venga, vamos allá. El que he conseguido, y pienso que eso me lo legó mi padre, quizá por educación, quizá por genética, es la objetividad. Uh-huh. Yo pienso que soy una persona bastante objetiva y dentro de lo encaja también en el tipo de trabajo que hago. Claro, ¿no? Claro. Un científico tiene que ser objetivo. Tiene que ser lo más objetivo posible. Y luego, algo que querría llegar a ser. Deberes pendientes. Sí. Es la autenticidad. Conseguir ser lo más auténtico posible. ¿Crees que no lo eres todavía? Me queda recorrido por alcanzar la autenticidad. Muy bonito, y ese toque de humildad es absolutamente maravilloso y siempre, siempre bienvenido. Gracias por ser como sou, bon Club 21. Club 21, el club de las ments inquietas, amb David Escamilla, a Radio 4.